el Dinar D200, fue una de las fieles muestras del exotismo de 1960. Fue obra de Dinámica Industrial Argentina, Dinar, una compañía creada por un grupo de ingenieros que producían un vehículo pequeño y económico para los sectores más populares del mercado. En esta micro coupé, con carrocería de plástico reforzado de fibra de vidrio, podían viajar tres personas en la pequeña plaza trasera. Acá estamos, amigos del Rincón del Ford, para continuar con el video de los autos extraños construidos en el año 60. Y vamos directamente al grano. Vamos a hablar del Isar T700. Fue uno de los vehículos de perfil deportivo más pequeños del mercado nacional, más grandes que una micro coupé y más chicos que un auto estándar. Comenzó a fabricarse a principios de la década del 60 por Isar Argentina, bajo la licencia de la firma alemana Hans Glas Gum. Fue el tercer modelo lanzado por la marca, detrás de las micro coupés T300 y T400. Sin embargo, fue el más popular. Se trataba de un sedán dos puertas con capacidad para cuatro personas, que se caracterizaba por tener motor delantero, no trasero como la mayoría, y transmisión trasera. Otra particularidad era que para ganar espacio en el baúl, la rueda de auxilio iba montada en el interior del capot. El Isar también tuvo una versión rural denominada K700, con un espacio de carga mucho mayor. En total, se llegaron a fabricar casi 12.000 unidades. Otro autito más del que vamos a hablar, NSU Prince. La galerita fue el apodo que recibió en nuestro país por el diseño de su carrocería. Para quienes no conocen su historia, el NSU fue lanzado en el 60 por Automotores Argentinos, firma que en el 59 había sellado un acuerdo con la alemana NSU Motor en Werke Aktiengesellschaft Neckarsulm. No entendí. Resulta que firmó con esta marca de autos para fabricar un pequeño sedán de dos puertas con capacidad para cuatro pasajeros. Automotores Argentinos presentó dos versiones, el Prince y el Prince 30, dos vehículos de mecánica similar, pero con distintas potencias, 20 y 30 caballos respectivamente. Bastante flojita la diferencia, ¿no? Esos bastardos me mintieron. El Prince fue el vehículo más ágil de su categoría, gracias a la excelente relación peso-potencia. Contaba con un motor trasero bicilíndrico, con el que podía alcanzar los 120 km por hora. El NSU se fabricó en la planta que AutoArt tenía en Tigre, provincia de Buenos Aires. De allí salieron 2.400 unidades. Vamos con otro, que es el Dinar D200. A partir de aquí, comienza el desarrollo de empresas que diseñaron y desarrollaron localmente sus vehículos. El Dinar D200 fue una de las fieles muestras del exotismo de 1960. Fue obra de Dinámica Industrial Argentina, Dinar, una compañía creada por un grupo de ingenieros que producían un vehículo pequeño y económico para los sectores más populares del mercado. En esta micro coupé, con carrocería de plástico reforzado de fibra de vidrio, podían viajar tres personas. En la pequeña plaza trasera tenía un escalón con tapa que podía cumplir el rol de porte herramientas y equipaje, o bien podía ser utilizado como asiento para niños. El acceso era cómodo. Las puertas tenían apertura tipo suicida, al revés de las convencionales, que tenían un ángulo de apertura de 90 grados. El conjunto mecánico era el mismo que tuvieron otros autos del 60, motor Sach monocilíndrico de 10 caballos. Fabricado en la provincia de Córdoba, los primeros Dinar D200 aparecieron en el 61, con un plan ambicioso teniendo en cuenta la estructura de la empresa. 200 unidades al año de lanzamiento, 2.000 en 1962, 2.500 en el 63 y 3.000 para el 64. Si bien no hay cifras oficiales, la información que existe es de que solo se construyeron 250 unidades. Alcre 500 Susana y Alcre 700 Luis.
Susana y Luis eran los hijos de Alberto Credidio, fundador de Alcre Sociedad Anónima, una compañía que hasta el 59 había estado dedicada a la producción de motores, dínamos, generadores, equipos de refrigeración y aire acondicionado. A partir de ese momento, don Credidio se involucró en el rubro automotor mediante un acuerdo con las firmas alemanas Henkel para la provisión de motores y Belino, fabricante de carrocerías. Ambas empresas, con una inversión de $1.200.000 cada una, para la construcción de una fábrica en la localidad de Bajada Grande, provincia de Entre Ríos. El plan, la producción de dos vehículos, Alcre Susana y Alcre Luis. Ambos modelos estaban constituidos por una carrocería Belino de acero, vidrios corredizos en las puertas delanteras y fijo en las traseras. El modelo Susana se distinguía por tener un diseño muy parecido al del Auto Unión. Todo estaba listo para su lanzamiento, incluyendo también los precios. Sin embargo, a pesar de los anuncios y la expectativa generada a través de una intensa campaña publicitaria, la producción en serie nunca se concretó y solo se construyeron algunos prototipos que fueron exhibidos como promoción. Qué lindo sería poder conocer uno de estos autos que nunca se construyeron y ver cuál era la calidad y cuál era la intención de haberlos fabricado. IPAM Leeds. Esta autoneta fue una de las propuestas más originales de aquella época. Fue diseñada por Industrias Platenses Automotrices, una firma de la ciudad de La Plata, liderada por Guillermo Leeds, quien se había dedicado durante años al desarrollo de tres prototipos, IPAM Leeds L1, L2 y L3, que finalmente fueron presentados en diciembre del 59. Testeados durante 5 años y más de 80.000 kilómetros, la versión elegida para su evolución y posterior producción fue la L3, una micro coupé con capacidad para 4 pasajeros, a la que se accedía por una puerta frontal y otra en el lateral izquierdo. La principal característica de este vehículo era su capacidad para transformarse en anfibio mediante la incorporación de una hélice de 3 aspas que se ofrecía como equipamiento opcional y que le permitía transportar en el agua una carga de hasta 300 kilos a una velocidad de 12 km por hora. Estaba equipado con un motor Villiers de 2 tiempos, refrigerado por una turbina de aire que le permitía alcanzar una velocidad máxima de 90 km por hora. No hay datos concretos sobre su producción exacta, pero se estima que entre el 61 se fabricaron 15 unidades.